tiempo, entonces ya no se ve, no se ve azúcar de caña. Miren aquí también. Y miren los trozos. Una línea. El hoyo de Auris. Se supone que era para la madera, que sabe Dios dónde anda, si todavía está o se habrá destruido por los años, para el uso de lo que entendemos que debe ser escalera, porque de alguna manera hay que llegar a una segunda planta y casi siempre con una escalera. Se supone, vengan a ver aquí. Miren el techo. Se supone que entonces eran dos plantas, ¿verdad? Y esto era dos plantas. Sí, había, no en todo el edificio, pero en esta parte, aquella de aquel lado, que no estaban perdiendo. Pero había segunda planta, como si no está por eso. Muy buena pregunta. No habían inventado el cemento que hay ahora. ¿Ustedes saben lo que es mampostería? Mampostería es un término que ya no se usa, porque ya ahora se hace con cemento, con laca, con plástico. Pero en esa época tenían que inventarse una cosa parecida al cemento para poder hacer la masa. Fíjense ahí que eso parece como que fue un empañete, ¿sí o no? Ustedes se fijan que hay parte que se ve el ladrillo y parte que no se ve, entonces es como un empañete. Y tiene 500 años y no habían inventado el cemento Portland, el cemento que se usa ahora. Entonces se trabajaba en parte con lo natural y en parte con fabricado, como esos ladrillos que tienen que ser fabricados en horno, seguro, ¿eh? Y el horno bueno, porque tiene 500 años, son ladrillos. Entonces, una parte son las piedras que arrancaban de por aquí, o mejor dicho, los indios las arrancaban, ¿no? Y la cortaban y le daban forma para que se mantuviera el nivel que tiene. O sea, materiales naturales, la madera, siempre ha habido madera, y piedras, y lo que digo, mampostería, que viene siendo el hermano menor del cemento, o sea, el abuelo del cemento. ¿Qué estilo utilizaron en la construcción?
Este es un estilo que se tiene que llamar colonial porque es el tiempo de la colonia. Si va a la zona colonial de la capital, va a ver siempre en las puertas, ve cómo es esa bóveda, esa que llaman abovedada, ve así, como es decir, semicírculo y más o menos el mismo tamaño. Es decir, ese es el estilo colonial, el tiempo de la colonia, entonces se supone que. Se supone no, se ve que es un estilo similar, porque tú te vas a los distintos monumentos, las distintas casas, los distintos edificios y ves el mismo estilo. Es el estilo colonial. Vamos a ver lo que debe ser. La base, mira. Digo debe ser porque yo no estaba ahí, como les dije. Pero lo que debe ser la base de la escalera, ya me preguntaron ahorita, miren aquí. Cuando lo vimos ahorita, por ahí que subían, o sea, se supone que tiene una base de escalera. Me imagino que igual que el techo era de madera y no aguantaron sus costillitos, o sea. Estación puede crecer si aprovechamos estas ruinas para explicarle a la juventud, incluso ustedes dicen que no la conocen, pero ustedes por aquí tampoco la conocen, porque hemos traído estudiantes, vamos, y no sabían, nunca habían venido viviendo aquí, ¿sí? Claro, ustedes y habrá otros, pero también hay curiosidad, pero por más de